abrazo a su madre. Nos vamos a poner ahora en la piel de una persona muy especial. Se llama Ana López del Hierro y estudia psicología en Granada. Para ella, llegar cada día a la universidad es un auténtico desafío. Ana es uno de los 18.000 universitarios que tienen discapacidad en nuestro país y que reivindican no solo menos barreras arquitectónicas, sino también mayor integración social. Pues con ese objetivo, hoy se ha presentado en Madrid el proyecto Unidos, para que ningún estudiante con discapacidad se quede en casa y además después le sea más fácil encontrar trabajo. Muchas gracias. La capacidad de superación de Ana no tiene límites. Los límites se los pone la universidad. Va y viene gracias a un transporte especial conseguido por su asociación. Dice que las aulas están bien adaptadas, pero el camino para llegar a ellas no tanto. Solo la mitad de las universidades españolas tienen algún plan de accesibilidad, según el último informe de la Fundación Universia, y dos de cada tres universitarios con discapacidad se ven obligados a estudiar a distancia. Pero barreras hay muchas más que las arquitectónicas. Otras con la comunicación y a veces otras tan simples como el trato humano que se dispensa a las personas con discapacidad, porque nos hace sentir diferentes. Si el acceso a la universidad es casi para superhéroes, encontrar un trabajo puede ser ciencia ficción. He estudiado una carrera, pero la sociedad no me deja ejercer como tal en una institución pública. La tasa de paro está en un 72% en las personas con discapacidad. ¿Que perdáis el miedo? Ahora la Fundación ADECO promueve la integración de estos universitarios en el mundo laboral.